Mario Centeno Gandarillas, soy de nacimiento cochabambino. Bueno, en este momento estoy acá en Santa Cruz dedicándome a la producción de papa, pero todo esto tiene una historia. Yo me crié con mi abuela. Mi abuela sembraba una pequeña cantidad de papa. Entonces allá se abre el surco con buey. Y mi abuela fue a contratar al hombre con los bueyes para que venga a abrir el surco. Pero resulta que el hombre no vino y mandó al hijo. Tendría 7 años, 8 años, el hijo que vino con los bueyes a abrir el surco. Y yo ya tenía 12, 13 años. Entonces yo vi que el niño no podía hacer eso. Tuve que agarrarlo yo sin saber y empezar a abrir el surco sin saber, pero a un principio lo hice desprolijo, pero a medida que iba haciendo ya pude hacerlo bien. En aquella época había poco trabajo, no había trabajo, por ese motivo salimos a buscar trabajo, yo y un par de primos, hermanos. Muy joven me he ido a la Argentina a los 19 años. He estado trabajando en una zona de producción de papa en Argentina por lo menos unos 15 a 18 años. Toda esa experiencia lo estoy transmitiendo acá. Allá yo vi cuando yo trabajaba con estas maquinarias, llevaba a los talleres y veía que me lo arreglaban, que me lo soldaban. Y yo veía que era capaz de hacerlo mejor que el que me lo estaba haciendo. Entonces de ahí empecé. Tengo mucha experiencia en cuanto a la producción del cultivo de la papa, las enfermedades, aplicaciones de fertilizantes, fungicidas, insecticidas, todas esas cosas. Pero aparte, yo estoy haciendo maquinaria para sembrar y cultivar y cosechar la papa. Hoy en día hago esas máquinas. Yo ahorita en este momento estoy capacitado para hacer cualquier implemento, pero viendo la maquinaria. Referente para la producción de papa todo, sembradora, cultivadora y cavadora. Arrancadora de papa se llama en sí. Lo estoy haciendo, o sea, toda maquinaria para producir la papa. Solamente yo los hago, no hay en otra parte de Bolivia. Por eso estoy tratando de que la gente crea en mis maquinarias. Pero en esta zona ya han visto los resultados. No es que yo lo diga o me haga propaganda. Tienen que ver la máquina, tienen que ver los resultados y recién se convencen. La gente no es fácil de convencer acá. Adquirir conocimiento y transmitirlo, volver a su país y transmitirlo. Y de esa manera aportar con un grano de arena en cuanto al engrandecimiento de este país que se llama Bolivia.